Buenas noches, bienvenidos a la segunda carrera de esta Fanny Cup en su decimotercera edición con los Audi RS VLN, el TT grande. Y en esta ocasión nos vamos a Salzburgring en Austria, un circuito muy particular con dos. Básicamente es una salchicha casi, es dos rectas muy largas y un par de chicanes y una curva arriba y otra abajo, básicamente. Si queréis os pongo el mapa para que os hagáis una idea. Y bueno, pues puede ser muy interesante, ¿no? Esta segunda ronda. Tenemos ya 21 pilotos dentro del server en estos momentos, aún falta, creo yo, gente por entrar. Y nada, la semana pasada estuvo muy, muy, muy interesante. Se vio claramente en la segunda ronda la importancia del tema de estrategias, de entrar a cambiar gomas y todo este tipo de historias. Y vimos una victoria prácticamente en el último metro que se llevó Tony Santa Clara. Prácticamente porque el que iba líder en ese momento, que creo que era De Luca, tuvo que levantar el pie porque las gomas no le daban. La goma no le daba, no llegaba, no llegaba. Y tuvo que levantar el pie y bueno, como una exhalación vino Tony y le pasó. Bueno, poco a poco van entrando los pilotos, ya son 23. Vamos a ver, vamos a repasar si queréis cómo están los tiempos que han hecho los pilotos en entrenos en el leaderboard y vemos que, bueno, que terminando ha hecho 1'21'9'95 y muy muy cerquita tenemos a Raúl Racoyote a 17 centésimas, con 1'22 bajo. A continuación, Tony Santa Clara, ya un poco más distanciado, 4 décimas. Después, Jorge Hernández, un poco también ahí, no llega a 5 décimas. Xavi López a 7,5. Peixoto a más de 8. Farinacci a 1,5, un segundo y medio. Enrique González, 1,8. Sergio Nunes, casi 2 segundos. Kanji. Este no está escrito en el campeonato, pero bueno, 2 segundos 4 y 3,7 para Marco Fernández. Así que vemos que más o menos los tiempos van a andar por ahí. La pole imagino que andará por ese 22 bajo, 21 alto. Es un poco la previsión que tenemos. De momento, si volvemos a práctica, que todavía quedan unos 5 minutos, vemos que la vuelta rápida la tiene Raúl Racoyote con 1'22'278, cerquita de ese tiempo. Él todavía tiene 2 décimas, ¿no?, para bajar respecto a lo que a su mejor tiempo de leaderboard. Vemos que siguen entrando pilotos, ya hay 25. Vamos a ver si termina de entrar alguno más. Pero bueno, parece que hay bastante buena audiencia. Voy a repasar un poquito la lista de pilotos a ver quién hay nuevo, digamos que no asistiera la semana pasada. Pues veo a Lorenzo Gennari, el italiano, que creo que no corrió la semana pasada. José María Villegas, de Goma Quemada. Bienvenido, los amigos de Goma Quemada, que estaba inscrito pero tampoco corrió la semana pasada. Y los demás, yo creo que todos, ¿no? Raúl Coyote, Diego Troitas, Chermi, Rubén Márquez, Tony Santa Clara, por supuesto, Max Zerbin, Camaño, Benjamín Chicac, Peixoto, De Luca, Nunes, portugués, Pedro Ramos también corrió, Ángel Carrillo también, Marco Fernández también, italiano Nietzsche también, Pedro Plaza, Guillem Llorca. A ver si Guillem Llorca tiene suerte, que le hemos estado ayudando a ver si puede para ponerse un radar, porque tiene problemas con el Utterhood, a ver si ya eso le ayuda, ¿no?, un poco a situarse mejor en pista, seguro que sí. Farinacci, Mateo Muccietto, Alejandro Tomeno, Paco Donés, Jorge Hernández y Rob del
GoPro de zona de carreras. Bueno, pues vamos a ver, como decíamos, vamos a acompañar, por ejemplo, a Cherminando. Ups, perdón, se me ha ido el dátil. Decía de acompañar a Cherminando. A ver si le traemos un poco de suerte al piloto argentino de la escuadra de Virtual Racing Girona. Aquí le vemos acometiendo el Ostschleife, el bucle este. Esta es una curva complicadísima. Después la curva Paddock. O en alemán la Fahrerlagerkurve. Fahrerlagerkurve. Y bueno, esto ya se entraría al tercer sector con esta chicane tan delicada. Ojo que ahí veis esos barriles naranjas. Ojo que eso no son neumáticos. O sea, eso es sólido. No es goma, no es. Es prácticamente será hormigón, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues acompañamos a Chermi. Buenas, Bombertín, ¿qué tal? Bueno, primera chicane. Ojo, ya digo, con estos postes naranja. A continuación se dirige hacia la Nöxtin Curve. Aquí la tenemos, en este cartel azul que no lo indica. Y ahora acelerar y todo recto. Vamos a entrar ya en el segundo sector para Chermi. Bueno, alemán sí, Bombertín, muy bien. El español a medias, pues imagínate el alemán. Bueno, vemos que ha hecho en el primer sector un tiempo de 32.8, Chermi. Vale, se dirige hacia la Ostschleife. Ojo que aquí es que es súper fácil que se te vaya el coche. Ahí ves cómo va rectificando Chermi. Vale, va a bajar ahora a la derecha para la curva de Paddock. Buenas, Bauer, ¿qué tal? Bienvenido. Cógete una cervecita que esto prometo que está interesado. La última chicane. Y vamos a ver qué tiempo hace. A ver si le da tiempo a llegar, yo creo que sí. A ver qué tiempo hace el argentino Chermi. A ver si puede bajar ese 22.3 que tiene. ¡Uah! Por un pelo. Por 19 centésimas. Ha estado ahí Chermi. Vamos, la roba en el último minuto esta vuelta rápida en práctica. Y bueno, señores, se acabaron los entrenos, se acabaron las pruebas y vamos a lo serio. Vamos al turrón, vamos a quali. Bueno, siguen 25 pilotos en pista. ¿Preparado para otro final de infarto? Hostia, Bauer, pues ojalá, ojalá que sí. No por el infarto en sí. Pero tienes que... Espérate un segundito. Pero vamos, sí. Que sí, ojalá. Bueno, pues empieza la quali. Vamos a poner. Vamos a ver ya si se empiezan a salir los pilotos. Ahí vemos a Raúl Coyote. Empezando su vuelta de instalación, de toma de contacto. Por detrás ya veo que le sigue Troitas, del Galician Team. Segundito, estamos echando una mano. Vale, bueno, pues que hay algún piloto que tenga un problema para entrar, por lo visto. Que me falta alguno, porque se habían apuntado un par de chicos del el Canarias Team, Luis Artiles y Oliver García. Oliver creo que dijo que le venía mal por tema de trabajo, que no iba a poder en esta carrera, que ya vendría la siguiente. Y Luis, pues no sé si tiene algún problema. Artiles, Luis,
Tienes que, vamos a ver, si has aceptado, que he visto que sí, si entras en la página de la segunda ronda, la página de la segunda ronda, la parte superior tiene que estar la contraseña, ¿vale? Y si no, como dice Bauer, mira a ver en tu correo electrónico, a ver si te ha entrado la bandeja de correo no deseado o de spam. Tiene que estar ahí. Te da tiempo a entrar, que quedan 12 minutos. Pues ese. Madre mía. Dale, intenta buscar. A ver, un segundo. Ahí, tío, hay pilotos con problemas. Está entrando algún piloto más. Veo que ha entrado Xavi López. Bueno, poco a poco ya son 26 en pista. A ver cómo puedo yo ayudar a este otro piloto. A ver, vamos a ver. Hay que hacer de todo, retransmitir, gestionar el campeonato. Un poco, a ver, este chico, el tocayo. Así que González. Es que está escrito dos veces, ¿o no? Pues lo siento por él, pero es que le tiene que ver, le tiene que aparecer. Bien. Bueno, pues Enrique González, el tocayo, ha conseguido entrar. Me alegro. Siempre tener un Enrique más. Bueno, 27 en pista. Me falta Luis Artiles. Venga, Luis, a ver si consigues entrar. No es tan difícil. Yo sé que los que son nuevos con SRLX y tal nos apañan con la contraseña. Pero bueno, vamos a volver un poco a. Vale, sí. Luis está aceptado, claro que sí. Está en verde, o sea que sí. Le tiene que salir en la web. Luis, te tiene que salir en la web de SRLX. Si vas a la página de la segunda ronda, claro, debería salir en la página de la segunda ronda, o sea, de la ronda que vayas a correr, en este caso la segunda, arriba a la izquierda, como bien dice Bauer, ¿vale? Es que me da pena, ¿no? Y si no en el correo. Si la cuenta con la que estáis registrados en SRLX, pues vais ahí a la bandeja de entrada o posible que haya entrado spam o correo no deseado o algo de esto. Bueno, vamos, que me lío. 27 pilotos, la verdad que bastante asistencia. Vamos a ver si Artiles consigue entrar. Y vamos a ver. Uy, lo que me faltaba a mí es que ahora el PC se me bloqueara. Bueno, pues nada. Vale, bueno, pues vemos que la pole provisional la tiene de momento, cuando ya han transcurrido cerca de 6 minutos, el argentino terminando. ¿Has entrado, Ertile? Genial. Bueno, otro más. Bueno, genial. Me alegro. Me alegro. Hombre, Bernat, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como decía, pues Chermi tiene la pole provisional. Tony Santa Clara está súper cerquita, a una décima. Jorge Hernández a dos. Diego Troitas a 2,3. Paco Dones a cuatro. Empatado con Raúl Coyote prácticamente a la milésima. Rubén Márquez a cinco. El italiano Muccietto 5,7. Bueno, está la gente. Muy, 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 muy apretada. Yo creo que todavía ese tiempo se puede bajar. Hemos visto que terminando en leaderboard fue capaz de hacer hasta un 22, no, 21-9.
Hombre, Rubén, bienvenido. Sí, la verdad que está bastante igualado. Esperemos que esté la cosa más calmada, ¿no? La semana pasada hubo bastante euforia, vamos a llamar, y bueno, pero bueno, los pilotos ya hubo reclamaciones de incidentes que la organización gestionó, los comisarios, y bueno, yo creo que los pilotos tienen claro que la carrera no se gana en la primera curva. Bueno, y aquí imposible, ¿no? Porque ya sabes, como se explicaba en esa primera chicane, vamos a verla aquí, acompañando a Diego Troitas. Ahí ves esta primera chicane que es mortal, con esos dos postes naranjas están clavados al suelo. Eso no es flexible, no se mueve, es cemento. Un golpe ahí y es rotura de motor. Vamos, fijo, como mínimo. O sea que mucho cuidado. Hombre, Víctor, bienvenido. Bueno, yo de momento, si os parece, ay, si soy capaz, voy a proponeros. A ver si soy capaz. Esto era. Ahí está. Voy a proponeros que. A ver si esto de las encuestas funciona, porque. Vamos a hacer una encuesta. Vale, bueno. Señores, encuesta. ¿Quién creéis que va a ser el piloto del día, no? No tiene que ser necesariamente el ganador, o sí. Recordad que son dos mangas. Bueno, muy bien. Veo ya que Rubén ya está votando con Tony siempre. Pues sí, yo también hubiera. No voy a votar por ser ecuánime, pero yo votaría a tal. Bueno, hombre, Edu, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por pasarte. Nada, aquí estamos con. Todavía en Quali y nada, acabamos de poner una porra para votar a quién creemos que va a ser el piloto del día, quién va a ser, yo qué sé, el más espectacular, o el que más adelantamientos haga, o el que, no lo sé, o el que gane todo, o el que, no lo sé. Ahí yo os propongo esos 11 primeros pilotos. Esto está basado simplemente en más o menos cómo fue la semana pasada. Pero si hay algún piloto que esté en pista de los 27 o 28 que hay y queréis votarle, lo pedís, lo añado, ¿eh? Ya sé cómo se hace. Vale, veo que estáis todos votando. ¿Cómo te llamaste? Lo que tienes, Enrique González, lo añadimos. Lo añadimos en un segundito. Además, como es tocayo. Vale, entonces. Vale, ya está, ya aparece. Mira, ¿cómo te llamaste? Escribes. Bueno, mira, ahí tienes un poco más arriba cómo han votado los demás. Enrique González es el 12. Pues pones signo de admiración, vote, espacio, 12. ¿Vale? Si le quieres votar. ¿Vale? Ya lo he añadido. ¿Cómo te llamaste? Oye, luego que. ¿Se puede votar a dos? No. Hombre, no, el piloto del día solo puede ser uno. Pero todo solo puede ser uno. Igual más adelante hacemos otro tipo de encuestas que permitan elegir dos o tres, no lo sé. Vale. Bueno, vemos que de momento también ha votado Edu. Muy bien. Muy bien. Veo que, ¿cómo te llamaste? Ha votado a Enrique González, al tocayo. No, gracias a ti, por supuesto. Como os decía, si falta algún piloto, pedidlo. ¿Vale? Ahí he puesto, están esos 11 que yo he puesto iniciales, más el que ha pedido, ¿cómo te llamaste? Aquí al tocayo Enrique González y tal. Bueno, de momento, que me despisto, terminando. Ahí le tenemos. Vamos a quitar la encuesta un momentito. Con esa pole de 1.22, 198. Todavía, eso son 2 décimas más lento de lo que él mismo ha hecho esta semana en leaderboard, por lo que hemos visto. O sea que puede bajar. El piloto argentino puede todavía rascar, pues eso, 2 décimas porque lo ha demostrado. Pon a Fran Machuca, a ver si aparece. Hostia. Estaría bien. Hay que invocarlo. Bueno, creo que Fran, las últimas noticias que tengo es que viene, o sea, ya le queda poco. Ya la famosa obra del Escorial que está haciendo en su casa, parece ser que ya está llegando
a un punto en el que ya tiene, creo que ya tiene internet, ya solo tiene que llevarse el ordenador de la casa vieja a la nueva y montar todo. Yo creo que, yo espero que esta semana quizás no, pero yo creo que la que viene aparezca el gran Fran Machuca, nuestro, como siempre digo, nuestro Bernie Ecclestone particular. Bueno, y una mierda, porque Bernie Ecclestone, lo que se dice es que era un sinvergüenza. Y nada más lejos de lo que es en Machuca, que es una bellísima persona. Además, de verdad, sin broma ninguna. Bueno, pues de momento vemos esa pole provisional para terminando. Diego Troitas, que está ahí a la zaga, a una décima. El italiano Mucchietto se ha upado hasta la tercera posición. Muy, muy cerquita está Tony del italiano, menos de una centésima. En cuarta posición, Alejandro Tomeno es quinto, Ra Coyote P6, Rubén Márquez séptimo, Jorge Hernández octavo, Paco Donés noveno, y el top ten lo cerraría Peixoto. Todos en seis décimas, ¿eh? Está la cosa ahí muy, muy apurada. Vale, oye, ¿quién añadimos? ¿O falta alguien aquí en la encuesta? ¿A quién podemos añadir? A ver, de los que están arriba me falta alguno. Diego está, Diego Troitas. Vamos a añadir a Diego Troitas, por si queréis votarle a alguien. Vamos a ver. A ver si. Hombre, pues. es que. Bauer, no es mala idea, pero bueno, como la primera ronda fue tan accidentada, hubo, ya digo, tanta efusividad por parte de los pilotos y yo creo que ahí la gente estuvo muy caliente. Joder, hacer una encuesta ahora en plan. ¿Quién se va a dar las hostias? No lo veo. Pero quizás cuando dentro de un par de rondas la gente a lo mejor se haya calmado un poquillo más. Bueno, pues tal. Bueno. Vale. Te perdone. Bueno, como decíamos, vamos a quitar la encuesta. Luego la ponemos otra vez. La iré poniendo a lo largo de toda la carrera. Para los que no hayáis votado, podáis votar todavía. Y bueno, y a lo mejor pues hay algún piloto que nos sorprende y oye, hay que meterle. Bueno, pues nada, cuando va terminando ya la quali, vemos que Chemirando sigue dominando esta clasificación con 1.22.2. Vaya máquina el Cheminator, bueno, ya lo veis. Pues pole para él, con 1.22.2. Muy cerquita a una décima tenemos a Diego Troitas del Galician Team. Aquí los gallegos la verdad que tienen power, ¿eh? Porque luego tenemos ahí a Tony Santa Clara y a Luis Peixoto. El italiano Matteo Machetto del Mazersin Race también súper cerca de Troitas, menos de media décima. A continuación, cuarto Tony Santa Clara, quinto Coyote, sexto Tomeno, séptimo Rubén Márquez, Jorge Hernández octavo, P9 para Peixoto. Cerraría el top ten Paco Donés. A continuación Rob, Benjamín Chica, decimotercera posición para De Luca. El portugués Nunes, décimo cuarto, décimo quinto Pedro Ramos, P16 Max Cervin, a continuación Xavi López, Lorenzo Llenari, Caamaño, vigésima posición para Pedro Plaza, 21 sería Guillén Lorca y hasta aquí hemos podido leer, señores. Ezequiel se marcó un carrerón en esta pista con los VTCR, acojonante, pero luchando con el portugués Orlando. Bueno, aquí no están los portugueses, porque como no son VTCR, es que parece que solo se apuntan a eso, los tíos. Bueno, va a empezar la carrera y aprovechamos si queréis este warm-up y repasamos cómo está la clasificación después de la carrera de la semana pasada, de la primera ronda. Ya tenemos al gran Tony Santa Clara con aquel final épico. La verdad que hizo muy buena carrera. Fue segundo en la primera manga y ganó in extremis la última, la segunda. Perdón. En segunda posición está Ezequiel Cheminando, que ganó la primera manga, pero tuvo algún incidente, creo recordar, en la segunda manga y no pudo, bueno, pues estar a la altura de la primera. Tercero sería Alessandro De Luca, que terminó segundo en esa última manga, que perdió la victoria in extremis con Tony. Cuarto sería Pedro Ramos. A continuación, Rob Roth, de zona de carreras. El bosnio Benjamín Chicak, con 26 puntos, sería sexto. Alejandro Tomeno, séptimo. Pedro Plaza, octavo. P9 para Raúl Urra Coyote. El top 10 lo cerraría Diego Troitas, con 19 puntos, empatado con Coyote. Su compañero de equipo, Caamaño, a continuación. Duodécima posición para Max Cervin. P13 para Marco Fernández.
Hernán Luis Peixoto en P14, Paco Dones 15, Letareno Nietzsche 16, 17 Núñez, 18 Oliver García. Chica que es Bonnie Herzegovina, aunque no sé, pero porque en el Discord escriben un español perfecto. Pero bueno, es posible que sea como Takazagua, que es que esté viva aquí, no lo sé, pero la bandera es de Bosnia y el nombre lo parece también. El 18 sería, bueno, a partir del 17, del 18 son gente que no han corrido realmente. Oliver García, que se ha inscrito pero no podía correr hoy, Luis Artiles, que debuta hoy, Enrique González, que debuta hoy, Rasta Racing, que no ha aparecido, Gennari, que debuta hoy, Sebastián Martot, que sí corrió la primera ronda y hoy no, Jorge Hernández, que corre hoy. Y por último, pues están los sancionados, la primera carrera, con esa fue subida, pero bueno, que esperamos que seguro que hoy van a hacerlo mucho mejor y van a ir más tranquilos. Muchieto, Farenaki y Guillem Lorca. Bueno, vamos a volver a pista, que debe estar acabando ya este warm-up. Os recordamos ahí de la encuesta. Vamos a ver si os animáis a votar un poquillo más. Ya os digo, si falta hoy Terminatrix o como te llames, ¿has votado hoy? ¿Has votado a Chermi? Si quieres votar a Cherminando, signo de admiración, vote espacio 4. ¿Vale? Cantarle el feliz cumpleaños a Guillén Lorca. Si quieres, metemos a Guillén Lorca. Lo que pasa es que va a salir muy atrás, ¿eh? Pues feliz cumpleaños para Guillén, que es su día, según dice Terminatrix. O Terminatrix. Joder, os ponéis unos nicks que la virgen. Pero bueno, cada uno, oye. Bueno, señores. Esto se va acabando. Los pilotos ya preparándose en la parrilla. 30 segundos tienen la culpa. Aquí tenéis una vista de esta salchicha, podemos decir, con esas dos chicanas que hemos comentado tan, tan peligrosas. Vamos a ver. Esperamos que la primera curva haya mucha tranquilidad. ¿Vale? Vamos a ver estos pilotos. Aquí vemos la vista del vehículo de Tony Santa Clara. Se conforma la parrilla. ¿Se ha caído algún piloto? Porque hay 27. No sé quién se ha podido caer. Bueno, señores, se da salida. Ahí vemos a Cherminando emparejado con Diego Troitas, que se hace con el interior. Ojo con Tony, que ya es P3. Bueno, pegado al culo del Audi de Troitas. De momento esta primera curva parece que muy limpia. Muy bien, así me gusta. Mucha calma. Quedan todavía 19 minutos y medio. Bueno. Dieguito. Vamos, Kike, coño, va. Bueno. Bueno. Pues ahora que estáis hablando un poco. Si queréis votar a vuestro piloto favorito, estoy muy pesado con la encuesta, pero es que me mola mucho. Si queréis votar a vuestro piloto favorito, escribid signo de admiración, vote, espacio y el número de la lista que tenéis. Si falta alguno, veis que ahí no está vuestro piloto favorito, me lo escribís en el chat y lo añadimos. Porque veo que aquí que estáis animando y tal, pero sí, está bien que animéis, pero los ánimos se dan votando. La democracia es así, amigos. Bueno, de momento Diego Troitas, que se ha hecho con esa primera posición. Ojo que Cherminando no se lo va a poner fácil. Tony ya es tercero, el italiano Mucchietto cuarto. Bueno, este grupito parece ser que están bastante igualado. Yo creo que en esta vista subjetiva se puede apreciar bastante bien. Bueno, Tony intentando hacer el interior a Diego. Ojo que Chermi recupera la primera posición. Diego le aguanta la apuesta a Tony. Ha estado ahí la cosa muy apretada. O sea que no quiero, ¿no? Pero un poco de salseo. Bueno, pues sí, el salseo va a haber. Bueno, pues aquí vemos a Tony ahí acosando a Diego Troitas del Galician Team. Entre gallegos anda el juego. Bueno, muy cerquita
de muy cerquita de Diego. Aquí vemos la distancia, que es poquísima. Ojo que se lanza. Vamos a ver. Bueno, no, no, se lanza, pero no. Se lanza, pero no. No, 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 no. Ahí ha sido un poco anticipado. Ahí se ha anticipado demasiado Tony. Y ahora eso ha dado como consecuencia que, bueno, que se le acerque un poco más el italiano Mucchietto. Bueno, Joaquín, ¿cuál es tu piloto favorito? Vótale. Vótale, Joaquín. Y Dieguito, lo mismo. Votad a vuestro piloto favorito. Es súper fácil. Votáis ahí de esa lista al que más os guste. Vota Joaquín, tío, te lo está diciendo Dieguito. Pero bueno, si Dieguito no quiere votar tampoco, ni Joaquín quiere votar, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Bueno, volvemos a carrera. Ojo ahí, que Diego se ha salido de pista. Ha votado, pues genial, Dieguito. Oye, que se agradece. Diego Troitas, que ha caído hasta la cuarta posición. Vemos que ya Cheminando está poniendo tierra de por medio. 2 segundos le separan de Tony Santa Clara. Ojo que Tony tiene muy cerquita al italiano Mucchietto. Y Troitas, pues va a tener que ahora remontar. Tiene detrás a Raúl Coyote. Vamos a ver la vista desde el morro, el frontal del Audi TT de Diego. Ojo que Tony está en lucha con el italiano Mucchietto. Que Mucchietto no está, se mueve mucho. La verdad, le está dando aquí hoy un poco la tarde. Uy, madre mía, ahí apurando hasta el último centímetro Tony con Ezequiel. Chermi ya tiene algún doblado. Me imagino que será Marcos Fernández, no sé quién es. Pero ya se está encontrando con un doblado, parece ser. Bueno, y Chermi va a cerrar su quinta vuelta, cuarta vuelta, perdón, en primera posición, 2,7 segundos de ventaja sobre Tony Santa Clara. Troitas se impactó contra uno de los barriles llenos de naranjas. Por eso ha perdido posición. Joder. Pues una pena. En fin. Vamos a ver por detrás cómo están las luchas. Vamos a hacer un repaso de atrás hacia adelante cuando llevamos 5 minutos de carrera. Marco Fernández cierra ahora mismo este pelotón. Ojo que lleva un golpe, un impacto bastante importante en el morro, como veis. Bueno, y en el lateral. Yo creo que también se ha dado con el. Con los botes de naranjas. Luis Artiles, que debuta hoy en la FANICAP del Canarias Team P26. Camaño. Ahí le tenemos. De Galician Team, compañero de equipo de Diego Troitas, P25. El italiano Nietzsche, P24. El bonio Benjamín Chicac, en 23ª posición. Felipe Farinacci, ahí le tenemos luchando por la 22ª posición con Pedro Plaza. Ahí tenemos José María Villegas del Goma Quemada. Un saludo para los amigos de Goma Quemada en P20. Enrique González, P19, aquí el tocayo. Poco a poco, pues subiendo posiciones. Guillén Yorca. Ahí le tenemos al final de ese grupo. Decimoctava posición. Ángel Carrillo, decimoséptimo. A continuación, decimosexta posición para Xavi López, que ya es decimoquinto. Max Cervin, el italiano. Decimocuarto. Luis Peixoto, del Cacahuete Team Oreca, compañero de equipo de Tony Santa Clara. Decimotercero. Rob, de zona de carreras. Decimosegundo. P11 para Alessandro De Luca, el italiano. El portugués Sergio Nunes ya sería top ten. Paco Dones. De zona de carreras también, noveno. Rubén Márquez. Ahí le tenemos. Del Calvos Racing Team. Octavo. El gran Alejandro Tomeno. Ahí le tenemos. A ver si tiene más suerte que la semana pasada. Séptimo. Troitas. Después de ese percance con esos barriles naranja. Ha caído hasta la P6. Vamos a ver si puede remontar. Ahí le vemos luchando con Jorge Hernández. En P5. Cuarta posición para Raúl Racoyote.
Y ahora, bueno, tercera posición para Tony Santa Clara, que ha perdido esa segunda posición en favor del italiano. Muy quieto, aquí vemos la distancia que le separa con Tony. Bueno, Tony ahí está, lo veíamos buscando hueco. Y líder indiscutible, con más de 3 segundos de ventaja, el gran Ezequiel Cherminando de Virtual Racing Girona, el piloto argentino. Bueno, pues al igual que en la primera ronda, la semana pasada en Nürburgring, pues demostrando un dominio absoluto. Cuando quedan todavía 12 minutos, pues ya la distancia, si no pasa nada, 3 minutos y medio, 3 segundos y medio, ojo. Troitas, tiene daños. Lo puedes ver que fue un race en el portal web. Tiene daños, Troitas, vamos a ver. No le indica, sí, se supone que te lo dice, pero no veo. Le da un 0% de daños, a Troitas. No tiene, debe ser daño, pero no, estético, quiero decir. No tiene daños ni de motor, ni de transmisión, ni de aerodinámica, ni trasera, ni delantera. Así que, de momento, eso es lo que hay. Bueno, Tony Santa Clara, que sigue acosando al italiano, muy quieto, para recuperar esa P2. Ahí vemos en la vista subjetiva esa diferencia de 2 décimas y media. Vamos a ver, Tony, si es capaz de acosar al piloto italiano y recuperar esa segunda posición. Bueno, vemos ahí Tony lanzándose, intentando, buscando el paralelo, pero no lo consigue. Vamos a ver si ahora aquí a la entrada del segundo sector sale mejor de esta curva Tony. Pero parece que no, sigue esa distancia de 2 décimas aproximadamente, 1.5 ahora mismo en estos momentos, el italiano muy quieto. Vamos a ver, ahora se tira por el interior Tony, parece ser que, uy, parece ser que ahora tiene algo de ventaja Tony, paralelo en estos momentos. Ahí le vemos llegar, interior de nuevo para Tony, pero ojo porque ahora viene curva. Oh, no, pues se ha hecho con esa segunda posición Tony. Bueno, genial ese adelantamiento. Vamos a ver la repetición. Ahí vemos como Tony en la subida al segundo sector se ponía en paralelo con el italiano muy quieto y le aguantaba el envite durante varias curvas, siempre el interior para Tony, hasta que en esta última, en la curva del paddock, se ha ido, como veis, se ha abierto mucho el italiano, circunstancia que ha aprovechado Tony para recuperar esa segunda posición. Volvemos a la emisión en directo. Y ahí tenemos Tony, que ya está a 4 segundos de terminando. Ojo que Tony lo que lleva detrás es cosa fina. Tiene ahí este grupito que cierra Jorge Hernández. A continuación Raúl Coyote. Y el italiano muy quieto. Ojo que aquí no está nada decidido en estos 9 minutos que quedan. Menudo trenecito. Bueno, el italiano está de nuevo intentándolo acosar a Tony para recuperar esa segunda posición. Bueno, pero ya te digo, no pueden perder ni una décima porque tienen detrás a Coyote ya Jorge Hernández. Bueno, de momento Tony templando nervios ahí, aguantando a esta jauría que lleva detrás. Y terminando, que vuelta a vuelta, pues sigue incrementando. 4 décimas más que ha metido a este grupo. Ya está en 4 segundos y medio. Interior para Tony. La chicán. Bueno. De momento sin problemas. Va subiendo por la Semperit Curve. Ahora se dirige a la Nockstein. Bueno. Encaran la recta. Queda acceso al segundo sector. A fondo. Hasta la Ostschleife. El bucle este. Que está arriba del todo.
Esto es Oslife. Vemos ahí que el italiano no se despega de Tony. Ahora van hacia la curva del paddock. Aquí ha sido donde antes le ha adelantado Tony a Mucchietto. Y después de la curva del paddock viene la chicane. Y ya curva a izquierdas y recta de meta. Y bueno, 5 segundos ya para terminando vuelta a vuelta como un martillo. Está claro que el dominio de Chermi es incuestionable. Bueno, vamos a ver qué hay por detrás. Por detrás vemos aquí una lucha en este grupito. Vamos a ver. De Guillem Llorca con Xavi López y Pedro Ramos. Aquí les tenemos a los tres muy cerquita. Vale. Vemos. Parece que Pedro no sé si lleva. No sé si es la pintura del coche así, pero parece que lleva un golpe. Pues este grupito que está luchando por la 16ª posición que ocupa ahora mismo Guillem. Ojo que ahora mismo se ha producido ahí ese adelantamiento por parte de Pedro. ¡Oh, por delante! Pues siguen las hostilidades. Madre mía, si es que me voy y pasan cosas aquí. Muy cerca todavía. Mucchietto de Tony. Bueno. Está teniendo aquí un enemigo, bueno, enemigo no, un contendiente a su altura, Tony. No se lo está poniendo nada fácil el italiano al jefe de filas del Cacahuete Team. Hostia, ¿qué me dices, Tomano? ¿Ha chocado? Pues ahí ya tenemos a Tomeno. Sí, vemos que lleva un golpe bastante importante en el lateral. ¡Buah! Y en el frontal. Una pena ahora que venía Tomeno recortando. Aunque tiene más de 4 segundos esa P5, bueno, es que claro, es que estos barriles son la muerte, totalmente. Son la muerte. Bueno, por detrás. Vamos a ver si podemos. Vamos a subirnos al coche de Mucchietto. Ahí vemos la distancia desde la vista subjetiva del italiano hasta el coche, hacia el coche de Tony, bueno, ahora mismo una décima y media. Vamos a poner la vista aérea por si hay, no vaya a ser que nos perdamos un adelantamiento. Ahí vemos con un doblado Mucchietto que se ha hecho con la P2, aprovechando esa circunstancia. Tony que se va a hacer con el interior. Tony, bueno, la jugada de Tony, vamos a ver si ese doblado no le fastidia. Bueno, veremos a ver. Se aparta ahora el doblado. Tony ahí un poco, la verdad que con prudencia. Circunstancia que aprovecha. Bueno, esto la verdad que es estoy súper perdido ahora mismo. Vamos a repasar un poco la clasificación. Quedan 5 minutos. Ahí tenemos líder a 5 segundos, el argentino terminando, vamos, dominador absoluto. P2 para Tony Santa Clara, que ahora consigue distanciarse un pelín de Mateo Mucchietto, que le ha llevado toda la carrera por la calle de la amargura. Cuarta posición para Raúl Coyote. Alejandro Tomeno, que pese a ese incidente, pues ya se ha hecho con la P5. Muy bien por Alejandro, poco a poco para arriba. Alessandro De Luca, que también viene de remontada y es P6. El gallego Diego Troitas, a continuación, séptima posición. Rob, de zona de carreras. Ahí le tenemos, octava posición. El otro integrante del Cacahuete Team, Luis Peixoto, ahí le tenemos, noveno, top ten, que cerraría Rubén Márquez con ese Audi fosforito. El italiano Max Derwin, un décimo. Ángel Carrillo, duodécima posición. Xavi López, P14. El tocayo Enrique González, P15. Decimosexta posición para José María Villegas del Team Goma Quemada. Pedro Plaza, ahí lo que le tenemos ahí luchando. Décimo sexto, décimo séptimo, la segunda manga lo doblegará a todos. Bueno, vamos a ver. Felipe Farinacci, décimo octava posición. Camaño, décimo noveno. Vigésima posición para Guillem Llorca. Benjamín Chicac, el bosnio, posición 21. Luis Artiles,
del Canarias Team P22, Marco Fernández P23 y Sergio Núñez, que le han sacado bandera negra. Me imagino que Sergio, lo que ha pasado es que ha acumulado el máximo de sanciones y ha ido fuera. Jorge Hernández tampoco ha terminado y Gregorio Nietzsche tampoco ha terminado. Pero bueno, efectivamente, bandera negra para Sergio Núñez. Y bueno, le faltaba en P23 Marcos Fernández. Y bueno, ahí tenemos a Marcos. El morro también un poco perjudicado. Y bueno, pues quedan 2 minutos. Vamos a ver qué pasa por aquí detrás. Tenemos la batalla por el último cajón del podio. Vemos que Coyote se ha acercado muchísimo al italiano Mucchietto. Vamos a poner la vista subjetiva desde el Audi de Raúl Ra Coyote y vamos a ver si es capaz de inquietar al italiano Mucchietto, que vemos que ya está a casi 2 segundos de Tony. O sea, misión imposible prácticamente en esta última vuelta. Bueno, queda esta y otra más, recuperarla, y lo que le puede pasar es que lo pierda con respecto a Raúl Coyote. Bueno, lo que vemos es que Alessandro Di Luca acaba de adelantar a Tomeno y se ha hecho con la quinta posición. También gran remontada del italiano. Muy, muy buena carrera de Alessandro Di Luca. Recordad que quedó segundo en la segunda manga en Nürburgring la semana pasada. Vamos a ver si Tomeno es capaz de aguantarle y recuperarle algo de ventaja. Por detrás, Pedro Plaza acaba de adelantar. Ups, ha habido ahí un pequeño contacto porque estamos viendo entre José María Villegas y Farinacci. Le pasa ahora José María Villegas, del team Coma Quemada. Ojo, que viene por detrás Pedro Plaza. Vamos a ver si es capaz de adelantar a Felipe Farinacci. Ahí vemos cómo le hace el paralelo. Poco a poco le va recortando. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene el interior Farinacci, creo yo. Ahí les tenemos. No, no, no. Se ha hecho claramente con la 15ª posición Pedro Plaza. Y por delante, pues sigue la lucha entre Coyote y el italiano Matteo Mucchietto. Ahora parece que la distancia se ha ido a más de medio segundo. Y vamos a acompañar a Chermi, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Chermi Nando. A ver si puedo poner la vista del cockpit, la chula, que es esta, con el cableado y todo. Y bueno, pues nada, victoria triunfal desde luego para Chermi Nando. Ha levantado algo el pie porque hace unas vueltas había llegado a estar a más de 5 segundos, ahora está a 4,3. Bueno, hace la curva de paddock. Ya se dirige hacia la última chicane. Curva de izquierdas. Derecha. Luego izquierda. Y ya entrada a la recta de meta. Ahí tenemos a gran Chermi Nando bailando, como siempre. Victoria para Chermi. Vamos a ver cómo va la cosa por detrás. Ahora pasa Tony Santa Clara P2. Matteo Mucchietto ahora, que le ha aguantado la posición a Raúl Coyote. Alessandro Di Luca, que llega ahora en quinta posición, sexta posición. Para Tomeno, que está a punto de perderla con Diego Troitas. Peixoto, que pasa ahora. Noveno, Rob. Diego, Rubén Márquez, décimo. Max Devin, un décimo. Ángel Carrillo, 12, 13, Pedro Ramos, 14, cuando pase. Vamos a ver, tenemos ahí a José María Villegas, seguido, ojo ahí, por Pedro Plaza y Farinacci. Vienen todos seguidos, vienen todos muy juntitos. Y bueno, vale, Luis Artiles. Aquí lo tenemos pasando ahora en 18ª posición, buen resultado en su primera carrera para el canario. Xavi López, 19º. Guillem Yorca, ups, Guillem ha debido tener algún percance. Uy, uy, uy.
Parece que no va a llegar, Guillem. Ha sido adelantado por Marco García. Guillem, cuando te pase eso, dale escape. Dale escape. Y Paco Dones, ¿qué hace tan abajo, Paco? Algún percance también debe haber tenido. P21. Muy mala suerte para algunos pilotos. No sé qué le ha podido pasar en el último minuto a Guillem. Pero bueno, esto es un poco lo que nos ha dado esta primera ronda. Esta primera manga. Bueno, ahora viene lo bueno. Ya sabéis, segunda manga. Los 10 primeros de esta carrera se invierten, por lo cual terminando saldrá décimo, noveno Santa Clara, octavo Mukieto, séptimo Coyote, sexto De Luca, quinto Tomeno, cuarto Troitas, tercero Peixoto, noveno saldrá, segundo saldrá Rob y primero saldrá Rubén Márquez. Media horita, donde además hay que recordar que el consumo y el desgaste está por dos. Ya vimos la semana pasada que el tema de las paradas en box fue clave, fue determinante. Yo creo que muchos pilotos habrán tomado nota o para conservar más goma y gastar menos combustible o para entrar, porque hubo pilotos que se la jugaron. Hombre, gracias, Leslie. Bueno, mientras tanto, ahí tenéis la encuesta para que votéis a quién creéis que va a ser el piloto del día, quién va a ser el piloto más espectacular o el más significativo o el que mejor os caiga o vuestro piloto que vais a muerte con él. Ya sabéis, escribís ahí signo de admiración, bote, espacio y el número y registramos el voto. Si falta algún piloto, ostras, Guillem, te has quedado sin gasolina. Pues ahora, Guillem, ahora son 30 minutos, tenlo en cuenta y pon más. Sí, jamón estiloso, creo que es Guillem Yorca. Sí, creo que sí, ¿no? Me tengo que aprender todos vuestros nicks y vuestros nombres reales, es bastante complejo, pero bueno, no pasa nada, para eso estamos. Vale, correcto. Bien, bien. Bueno, pues vemos que aún van a salir algunos pilotos en el warm-up. Vale, Guillem. Pues nada, mala suerte, chico. Nada, pues un consejo. No sé si sigue aquí Edu O'Mill, pero recuerdo perfectamente un día hablando en el Discord que se quedó sin gasolina Fran Machuca. Y estábamos hablando por voz y Fran era, bueno, es que para calcular yo apuro al litro y creo que Edu dijo algo así como, bueno, yo siempre he hecho 5 litros de más. Algo así, ¿no? Digo, prefiero llevar... Claro, lo que pasa como es tan rápido, me alegro, Artiles, de que esta carrera, bueno, pues haya sido un poco más tranquila que la primera y que haya disfrutado, que haya salido limpio. P18 has hecho, creo, ¿no, Luis? Y bueno, pues eso. Por cierto, ahí tenéis a la derecha los próximos streaming que tenemos. Hoy, bueno, hoy tenemos la Fanny y el domingo tenemos el Spring Cup con los mazazos a las 5 de la tarde, que va a ser con los Porsche 911 Cup, con ruedines, como diría Bauer. ¿En qué circuito, Bauer? Ostras, se me va, tío. En Motorland Aragón, ¿vale? En Motorland Aragón, el domingo a las 5 de la tarde, ¿vale? Con los Porsche 911, si queréis ver la retransmisión, ya sabéis, pasaros por aquí, o me dais follow para que te avise, o lo que veáis. Bueno, bueno, ahí cada uno, a mí me vendría mejor, ¿no? Para los que no tenemos manos, yo no me voy a quejar, no, yo no voy a correr tampoco, pero bueno. Bueno, chicos, se va terminando el warm-up. Vamos a quitar la encuesta. Luego la pondremos otro ratillo. Y bueno, es que queda un minuto. Y bueno, vamos a ver qué tal esta parrilla invertida. Recordar que terminando ahora saldrá en décima posición. Noveno será Tony Santa Clara. Y séptimo saldrá
Matteo Mucchietto, el italiano, que bueno, son el podio invertido. Y creo que P1 era Rubén Márquez, del Calvos. ¿Era Calvos Racing Team? Algo así. Ahora lo veremos. Y señores, 17 segundos para que esto empiece. Luces en rojo. Efectivamente, Rubén Márquez primero, segundo Rob y tercero Peixoto. Vamos a ver si Peixoto o Troitas y Tomeno, que están ahora arriba con esta parada invertida, tienen más suerte. Bueno, pues salen de momento, parece una salida sin complicaciones. Se abren todos los pilotos buscando el hueco. Vamos a ver. De momento Peixoto ya se ha hecho con la segunda posición. Bueno, de momento vuelve a perder esa segunda posición con Márquez, Rob, que se ha hecho con el liderato. Ojo que Troitas está también al acoso. Por detrás también vemos muy cerquita a Tomeno. Al que no. Tony ya ha ascendido hasta la séptima posición. Vamos a ver qué se cuece por aquí detrás. Terminando no consigue mejorar esa décima posición que tenía en la salida. Toca al fondo. Pues toca al fondo. Paco Dones, parece que ha podido ser. Diego Nietzsche en otra colisión. Sí, me marca varias colisiones, pero las he visto tarde. Bueno, pues de momento Rob de zona de carreras se ha hecho con esa primera posición. Está tirando muy fuerte. Ya tiene un segundo de distancia con Luis Peixoto. Ahí tenemos al piloto gallego perseguido por Rubén Márquez, que salía en primera posición, ha perdido dos puestos. Y Diego Troitas, que sigue conservando esa cuarta posición inicial. Y Tomeno, efectivamente, también quinta posición. Ojo que tiene detrás a Alexander De Luca, que demostró la semana pasada ser muy rápido. Bueno, y hoy mismo, en esta primera ronda, el italiano. Tony sigue en séptima posición. Castañazo de Chermi. Bueno, madre mía. Y tanto, vaya impacto que lleva. Le ha pasado como creo como la semana pasada, ¿eh? Primera, segunda ronda, primera manga brutal, de buena, y la segunda ya brutal, pero de chunga, de tener algún problema. Pero bueno, me juego lo que quieras que Chermi en media hora llega al top 10, ¿eh? Seguro, ¿eh? Bueno, es que va destrozado, ¿eh? Pero fíjate, Bauer, sí, se está repitiendo el escenario, efectivamente. Mira, con todo lo que lleva Chermi. Si me voy al monitor de daños, me dice 0%. O sea, yo no sé si es que está roto el race control este o. Pero no parece que tal. Bueno, por delante seguimos enfocando a Tony, séptima posición. Recordad que ha quedado segundo en la primera manga y ahora tiene bastantes papeletas para acabar arriba también. No marca nada, ¿no? Tomeno, ahí le tenemos, P5. Vamos a ver si Alejandro tiene más suerte esta vez, no tiene ningún percance y puede demostrar esa velocidad que tiene, esa calidad. Seguro que sí. Matteo Mucchietto, el italiano. Aquí le tenemos desde la vista subjetiva en novena posición. No consigue tampoco mejorar. Ojo que está ahí en lucha con Tony. Parece que le ha adelantado. Tony ha caído un par de puestos. Recordad que estaba séptimo hace nada. Ya está noveno. Bueno. Pues batalla de nuevo entre Mucchietto y Tony. Vamos a ver qué nos deparan estos dos, que tanto nos han entretenido en la primera manga. Por detrás, aquí tenemos este grupito que cierra. Perdón, Enrique González, delante va Gregorio Nietzsche, pero es que detrás tienen a Chermi, ahí le tenemos a los cuatro, Chermi es el azul, el último. Enrique González buscando el hueco, aunque parece que tiene algo de lag, ¿no? Parece que se mueve un poco ahí. Chermi mirando, ya lo tiene encima. Aquí le vemos pasar a este grupo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Quién se ha ido? Enrique, precisamente. Precisamente Enrique. ¿O no? Sí, ha caído Enrique González. Hasta la P20 está reincorporándose.
Sí, ha caído hasta, no, ha caído hasta P20. Sí, acaba de tener un percance, Enrique. Bueno. Raúl Coyote. Aquí le vemos. Acaba de ser adelantado por Mukieto y por Tony Santa Clara. Madre mía, esto es... ¡Buah! No sé cómo tiene que estar el tema de los contactos. Oye, lo que estoy alucinando es que Sergio Núñez, no sé si no toma salida, pero tiene otra vez bandera negra. No puede ser. Bueno. Repasamos un poco el estado. A ver. No me hace mucho caso hoy la realización. Vamos a ver si puedo cambiar aquí. Vale. Pues ahí tenemos en primera posición, después de cuatro vueltas y algo más de 5 minutos transcurridos, Rob, manteniéndose el liderato más de 3 segundos de Luis Peixoto. Ahí le tenemos, que acaba de pasar la curva paddock, va hacia la chicane anterior a meta. P3 para Rubén Márquez. Ahí le tenemos. Vamos a ver si podemos poner la comparación de tiempos. Ahí está Ángel Carrillo. A continuación, cuarta posición, ahí le tenemos Diego Troitas. Ahí tenemos P5. Ojo que Tomeno está ahí. Y la ha adelantado. El italiano De Luca. Séptima posición. Y bueno, aquí tenemos otra vez la lucha entre Mateo Mukieto, octavo. Y ahí tenemos a Tony en novena posición. Ojo que estos, bueno, están todos muy, muy, muy cerquita. Creo que aquí, viendo la que los ritmos son muy parejos y que están todos más o menos rodando muy cerca, aquí el tema de la parada en box se adivina clave. Se adivina que va a ser bastante importante. Ojo que Tony acaba de adelantar a Mukieto. Y ahora va a por De Luca, a por el italiano. Ojo, madre mía. Ahí Tony ha estado. No sé si ha llegado a tener contacto con Alessandro De Luca. Pero poco le ha faltado. Bueno. A ver. Bueno, de momento la chicane parecía que iba a haber peligro. Pasan limpiamente todos. Mukieto que no le da ni un respiro a Tony. Por delante, Rubén Márquez, muy pegadito a Luis Peixoto. Ojo que estos están jugando el segundo cajón del podio. Van subiendo por la Semperit Curve. Contacto aquí en la Nockstein. Y ya acceso a la recta. Que da inicio al segundo sector. Vemos ahí a Rubén dándole las luces a Peixoto. Yo siempre he pensado que lo de dar las luces, si sirve de algo. No conozco ningún piloto que le den las luces y se aparte. A no ser que sea un doblado. Pero bueno. Ahí vemos la lucha entre Luis y Rubén. Un cacahuete contra un calvo. Calvo Racing Team contra Cacahuete Team Oreca. De momento se le sigue acercando Rubén. Vamos a ver cómo afrontan la chicane. De momento bien, ningún problema. Se dirigen hacia la recta de meta. No sé si habrá aquí rebufo con estos coches. No sé si... Si a estas velocidades, 200 y pico, ¿no? Porque vemos que están marcando 230, 240. Bueno, sí. Vemos que sí, que efectivamente le intenta meter Rubén Márquez del vehículo, pero tenía el interior. ¡Bueno! Bueno, habéis visto ahí la jugada. Vamos a ver la repetición. Aquí estábamos viendo cómo llegaban uno detrás del otro, pasando por la recta de meta, cómo Rubén aprovechaba el rebufo que le dejaba Luis, intentaba hacerle paralelo por la izquierda y en la chicane Luis se iba por fuera y Rubén levantaba un poco el pie, lo cual, bueno, pues creo que al final no tiene una repercusión grande,
Vemos que Rubén sigue a dos décimas de Peixoto, se le acerca muchísimo. Bueno, está Peixoto intratable, está súper rocoso. Ojo que por detrás se acercan Ángel Carrillo y Tomeno, y al final la lucha que están llevando Peixoto y Márquez les puede costar que alguien más se una a la fiesta. Efectivamente, ya tenemos a Ángel Carrillo, por detrás Tomeno, Troitas y De Luca. Bueno. Vamos a ver ahora si Rubén hace un nuevo intento. De momento sigue ahí a rebufo de Peixoto. Se abre de nuevo. Parece que llega con más velocidad Rubén. Se hace con la segunda posición. Muy bueno el adelantamiento. Vamos a ver la repetición. Creo que esta vez le ha salido a Rubén correctamente, perfectamente la jugada. Aquí veamos cómo se preparaba el adelantamiento, cómo se iba hacia la izquierda y entraba antes a la curva, a la chicane, y se hacía con esa segunda posición. Pero ojo, que es que Luis no lo va a dejar. Luis no lo va a dejar. Pero bueno, es que se le está echando encima Ángel a Luis también. Tomeno, que no querrá perderse la fiesta. Bueno, esta segunda posición va a estar muy, muy cara. Bueno, se quedan 18 minutos. 8 vueltas. Pues sí, Víctor. Rubén está haciendo de luego una segunda manga espectacular. Desde luego ha estado detrás de Luis, que es un piloto muy duro y muy consistente, y se ha hecho con esa segunda posición. O sea, muy, muy, muy grande Rubiño, como tú dices. Bien por él. Sí, Bernat, ha sido espectacular. Ha sido muy bonita la lucha entre los dos pilotos muy rápidos y muy duros, además. Vemos que ambos ya se han vuelto a distanciar un poco de Ángel Carrillo, que vemos que ahora pierde la posición, creo yo. A ver, se actualiza. Sí, efectivamente, acaba de adelantar el italiano De Luca. Ojo con De Luca, que es muy rápido. Está a casi 3 segundos de Peixoto. Y vamos, lo veo perfectamente capaz de llegar, Tomeno también se ha hecho con la quinta posición, adelantado a Ángel Carrillo. Tony Santa Clara ya es séptimo. Bueno, es que este grupo, mires donde mires, hay lucha y hay espectáculo. Bueno, es que como, fijaros cómo bajan aquí, cómo se dirigen hacia la curva de paddock. Bueno, ahí es que veis 7 coches, cualquiera de ellos puede hacerse con esa segunda posición. Brutal. Hombre, Ariel, buenas noches, bienvenido. El gran Ariel Zatoni, para el que no lo conozca, un grande. Y el que lo conoce, pues ya sabe que es un grande. Bueno, ya que estamos aquí, Ariel, hay que votar. Ariel, vótame al piloto del día. ¿Quién crees tú que, aunque acabas de llegar, pero tú eres, viendo cómo está ya la torre de clasificación de la izquierda, tú ya puedes saber quién es el piloto del día perfectamente? Escribes ahí, signo de admiración, bote, espacio y un número, y el número del piloto que tiene a la izquierda. Si hay algún piloto que no tengamos, no pasa nada. Lo dices y lo añadimos, sin ningún problema, ¿vale? Oye, pues quiero añadir a Kevin Fernández, que no está. Pues yo lo añadiría, pero es que no es el caso, ¿vale? Bueno, quitamos la encuesta, seguimos para adelante. Y Tomeno, que está ahí acosando al italiano De Luca ya. Uy, prácticamente se ha hecho con la posición. No, la aguanta el italiano, ¿no? SP4. Es que son el mismo coche, me cuesta mucho distinguirlos, cuál es cuál. Pero bueno, Tomeno tiene ahí esa cuarta posición al alcance. Muy bien, gracias Víctor por ese voto. Vale, luego haré, luego te pongo otra vez el cartelito con los votos. Joder, vamos a ver si Tomeno es capaz de recortar esa menos de esa décima al italiano De Luca. Ahí lo tenemos en paralelo. Vamos, de momento.
Bueno, es que está, fíjate, está el overlay cambiando quinto, cuarto, quinto, cuarto, quinto, cuarto. Bueno, ha cometido un fallo el italiano. Se hace ahora con la cuarta posición Alejandro Tomeno. Bah, riquísimo ese adelantamiento. Muy bien por Alejandro. Grandísimo Tomeno. Y ahora que le queda lo difícil, que es despegarse del italiano, claro. Ojo. Ahí le tenemos. Vamos a ver qué hay por detrás. Mateo muy quieto. Ahí le tenemos. A la casi captura de Tony. Buah, estos dos llevan toda la carrera luchando. Le acaba de adelantar. Ahí le veis el azul clarito a Tony. Pero ojo, que es que además se está metiendo Diego Troitas. De momento Diego parece que ha dejado un poco de hueco a estos dos. Vamos a ver si Tony es capaz de recuperar esa séptima posición. Mateo muy quieto, es que, hombre, sea muy quieto. O sea, yo no sé decir. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Mateo muy, muy quieto. Ha tenido esa salida ahí en la chicane. Va a perder muchos puestos. Le va a dar un poco de oxígeno y tranquilidad a Tony. Pero ojo que Tony es que tiene detrás a Diego Troitas, ¿eh? Tampoco se puede descuidar. Gallego contra gallego. Bueno, adelanta ahora en estos momentos Tony Ángel Carrillo, que también ha sido adelantado por Troitas en estos momentos. Los melocotones duros como piedras. Tomemos por la P3. Vamos a ver. Yo a partir de aquí, macho, lo siento, pero ya. Yo entre Tomeno, Peixoto, Rubiño y Rob, lo siento, pero no puedo elegir. Son todos como mis hijos, no los quiero a todos igual. O sea, ya de Luca, no porque lleva poco con nosotros, pero cuando lleve dos campeonatos también lo corre mucho. Entonces, ya ha llegado Tomeno. A partir de aquí yo ya cierro los ojos y que gane el mejor. Pero, ostras, bueno, ojo que Tomeno, eso de llegar a la tercera posición, si se quita de en medio a de Luca, que le va a hacer un interior seguramente ahora. Bueno, y se lo ha hecho efectivamente. La ha hecho con la cuarta posición, se la devuelve. Creo que le está haciendo el lacito ahora Tomeno. Ojo que. ¿Quién tienen detrás? Tienen un doblado, ¿no? Es azul, es un doblado, porque no aparece en la clasificación. Ha de ser imparcial. La verdad que no. O sea, si Lobato. Hablaba bien siempre de Alonso. Aunque no correspondiese, yo no tengo por qué ser imparcial. Ahora, quiero serlo. El forofismo en el chat. Bueno, Ariel, esa chicana ha sido brutal. Bueno, dentro de poco tienen que empezar ya las paradas. O Nietzsche le da, mira, Gregorio Nietzsche debe tener algún problema. Sí que me da daños, el piloto italiano. Da daños en el motor. Tiene como el 46% de rendimiento de motor que ha perdido. Así que O Nietzsche, bueno, pues que se conforme con terminar. Porque además el motor no tiene reparación. Ya sabéis que Race Room puedes entrar a reparar aerodinámica y suspensiones. Pero lo que es transmisión y motor, nanay. Bueno. Vale, a ver. Te pongo la encuesta, Ariel. Esa es. Ya sabes, signo de admiración, bote, espacio. Y el piloto, que está Chermi décimo. Vamos a verlo. Ahí tenemos, quitamos la encuesta. Ahí tenemos a Chermi. Efectivamente, como os dije, cuando tuvo ese percance, que fue prácticamente, no había transcurrido todavía una vuelta, y bueno, Chermi seguro que remonta y se pone en top 10 fijo. Vemos, ya están entrando pilotos a boxes. Vemos que ya ha entrado algún piloto. No sé si será Enrique González. No. ¿Quién ha entrado? ¿Farinaki? No. ¿Quién ha entrado? Vamos a ver si lo encontramos. Guillén Lorca. Llorca, perdón. Pedro Ramos. Ángel Carrillo. Bueno, pues ahí le tenemos en boxes. Ya están entrando más pilotos. Quedan 10 minutos. Y señores, o ahorrar. O cambiar, o ahorrar combustible, ahorrar neumáticos, o cambiar neumáticos, lo que queráis.
Bueno, repasamos un poco la clasificación cuando quedan 10 minutos. Creo que es buen momento ahora que están entrando todos los pilotos. Sergio Núñez, descalificado con bandera negra. José María Villegas, también descalificado, bandera negra. Paco Dones, abandono. Benjamín Chicak, otro abandono. Luis Artiles, una pena, en su debut, abandono. Max Derbyn, del italiano, abandono. Gregor Nietzsche, que había tenido, como decíamos, daños en el motor, pero es que también bandera negra. P20, Felipe Farinacci. Ahí vemos también con el morro bastante golpeado. Ángel Carrillo, ahí lo tenemos repostando. Enrique González, que se ha pasado la parada. Esto es un poco la inexperiencia. Ahí vemos, a ver, Enrique, ¿cómo sale? Ya sale, ¿qué hace? Yo creo que Enrique no tiene mucha experiencia o algo, porque eso que ha hecho ahí es muy extraño, ¿no? Marcha atrás, marcha adelante, ¿qué hace? Bueno, señores, Enrique González termina su participación. Ha debido tener algún problema extraño. Hombre, Fran, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues seguimos. Mateo Mucchietto, que estuvo luchando con Tony hasta hace unas vueltas por esa séptima posición, es décimo séptimo. Andrés, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Que dónde está Machuca? ¿Dónde está Machuca? Bueno. Ese no es Machuca. Ese es Fran Martínez. Marco Fernández, decimoquinta posición. Guillén Llorca, decimosexto. Se me ha escapado. Decimocuarto, Pedro Ramos. P13, Raúl Coyote. Camaño, de Galician Team, duodécimo. P11, Xavi López. Top 10 para Pedro Plaza. Chermi, que ya es noveno. Buenísima remontada del grandísimo piloto argentino de VRG. Jorge Hernández, octavo. Séptimo. En este pelotón. Porque ya van todos juntos. Diego Troitas, que es sexto. Quinto, que es Tomeno. Tony Santa Clara, que es cuarto. Y ojo, ya lo decíamos, Alessandro De Luca, que la semana pasada demostró ser muy rápido. Ahí vemos cómo no solamente le ha levantado esa quinta posición a Tomeno, sino también, o sea, la cuarta a Tomeno, sino también el último cajón de podio a Tony. Vamos a ver si Tony es capaz de recuperar. Y luego, segunda posición para Peixoto, a casi 3 segundos del italiano De Luca. Si Luis se lo monta bien, puede quedarse con esa segunda plaza. Y Rubén Márquez Rubiño, del Cabo Racing Team, de Sim Racing RS, con una ventaja de 7 segundos y medio, líder provisional, pero vamos, todo pinta que si no tiene ningún percance, no, que no tiene por qué, porque puede ir con relativa tranquilidad. Ahí tiene un doblado, por cierto. Por cierto, a Guillén Llorca, descalificado, bandera negra por ignorar una sanción, ¿no? Un drive-thru. Guillem, cuando veas esto, cuando te marquen un drive-thru y vas para boxes, tienes que pedir parada. Como si fueras a pedir neumáticos. Pides parada. Y entonces te saldrá una opción por defecto que pondrá drive-thru. Pues lo tienes que marcar y que se quede en verde, como cuando seleccionas un tipo de parada. Y entonces te la contará al pasar. Esto es súper típico. Pasa mucho, ¿no? Pasa mucho con los pilotos que nunca han hecho un drive-thru. Bueno, ¿qué pasa con el Juan Hernández? Cuidado con los plomos. ¿Qué pasa? Ahí lo tenemos. P7 para el piloto de zona de carreras. Se va a hacer con la P6. Ahora acaba de adelantar a Chermi, pero Chermi creo que se la va a devolver en cuanto pueda. No creo que el piloto argentino esté por la labor de regalar puestos. Me ha contado la vuelta antes. Ha contado la vuelta antes de entrar a boxes. Pero ha salido aquí, Guillem. Ah, lo tenías configurado. Hostias, pues entonces es raro, porque es que ha salido aquí que ha sido por no cumplir un drive-thru. Ha salido el cartelito. Ya no lo sé si es un fallo, un bug del juego, no lo sé. Por apurar. Ostras. Por apurar, ostras. Pues ya, ¿qué aprende? Pues mira, eso no lo sabía yo. O sea que sí, te da, creo que te da 2 o 3 vueltas, ¿no? Te permite 2 o 3 vueltas para cumplir. Pero, hostia, no sabía que igual no te cuenta la vuelta desde donde uno piensa. A lo mejor la cuenta desde la vuelta anterior. ¿Qué le pasó a Rob? Oh, ¿qué le pasó a Rob? ¿Dónde está Rob? No lo veo. Es que no lo veo ni aquí. P11. Vamos a ver si en Race Control nos dice algo de Rob. Salida de pista. Ha sido una salida de pista.
Bueno, vamos a ver qué pasa por detrás. En el grupito de Tomeno, Jorge Hernández, Troitas y Diego. Diego Troitas y Tony Santa Clara. Vemos a Tomeno que ha caído hasta la séptima posición. Vamos a ver si Alejandro es capaz de rehacerse e ir recuperando posiciones. Tony, que está al acoso del italiano De Luca, intentando alcanzar el tercer cajón del podio. Vamos a ver. Vamos a poner la vista aérea. Ve a Tony intentando, buscando el paralelo. Cuando se acercan a la curva de Osleife. Aquí arriba la tenemos. De momento no es capaz de mantener el paralelo. Bueno, se dirigen hacia la curva paddock. Parece que el italiano está conteniendo bastante bien a Tony, a ese al team manager del Cacopete Team Obreca. Y de momento se sube por los bordillos Tony. Parece que ha salido mejor, ¿eh? Parece que está traccionando mucho mejor Tony. Lleva más velocidad. Vamos a ver si es capaz de llegar con ventaja a la chicane. Paralelo de los dos. Bueno, bueno, bueno. Grandísima lucha. Wow, levanta pie Tony. Muy limpio. No quiere. No. Entiendo que no ha visto suficiente ventaja para jugarse en el chicane. Pero ojo. Intenta el paralelo de nuevo. Se ha ido un poco largo. Vamos a ver quién sale mejor de esta curva. Bueno, 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 bueno. Esta vista aérea nos da una idea de la situación. Tony lleva algo de ventaja. Sí, señor. Tony se hace con la tercera posición. Ahí tenemos al piloto gallego, a Super Tony, recuperando ese cajón del podio. Pero ojo. Ojo que De Luca le quiere volver la jugada cuando llegan a Osleife. Bueno, Tony conserva el interior. Vamos a la curva paddock. El interior parece claro para Tony todavía. Tiene suficiente ventaja. Unas dos décimas sobre Alessandro De Luca. Chicane de la trasera. Y vamos a ver si Tony ahora en esta recta puede tirar y poner distancia con el piloto italiano. Vamos a ver. Ahí tenemos el diferencial. 3,5, 3,6. Ha salido un pelín mejor Tony en esta recta. Ahí les tenemos. Cuatro décimas ya para Tony. Vamos, Tony, tú puedes. Bueno, Tony intentando poner distancia y a fe que lo está consiguiendo. Vamos a ver. Que por cierto está a 2 segundos de su compañero de equipo de Peixoto. Ojo, quedan 2 minutos y medio. No creo que le dé tiempo a alcanzarlo. No, es imposible. Bueno, vamos a repasar un poquito. Vemos Rubén Márquez en esta victoria que se va a llevar. Rubiño, dominio desde el primer instante de esta segunda manga. Grandísimo Rubén. A más de 5 segundos tiene a Luis Peixoto del Cacahuete Team Obreca. Y vemos a sumar por detrás a su jefe de filas, al gran Tony. A 1 segundo 600, 700 ahora. Luchando para aguantar a De Luca. Ojo con el italiano. 5 décimas ahora. 5 y media. Por detrás estamos viendo una lucha entre Tomeno y Troitas. Vamos a ver estos dos. Vemos Tomeno que le quiere hacer también el interior a Diego. Parece que lleva ventaja. Tomeno se hace con la P6. No, la ha perdido al final con Troitas. ¿Ha levantado o qué? ¿O que me he liado yo? Bueno, volvemos aquí a la lucha entre Tony y Alessandro De Luca. Parece que está estable, medio segundo. Bueno, pues seguimos con Tomeno y Troitas. Vamos a ver. ¿A cuánto está? Está muy lejos. Chermi está octavo. De Luca, bueno, se la ha vuelto a echar encima. 2 décimas respecto a Tony.
Cuba de Paddock. Vamos, Tony. Aguántale. Vamos a ver. Esta es ya la última vuelta. Tony conserva ese medio segundo. Sale mucho mejor. Con mucha más tracción. Incrementando esa ventaja. Bueno, ya tiene un segundo a Luis, ¿eh? ¿Le meterá coche? ¿Creéis que le podrá recortar a Tony? O sea, Tony a Luis. 8 décimas. ¿Le va a dejar pasar Luis? No lo creo. No lo creo. Ahora la distancia se va un poco al sitio. Vamos con Rubén Márquez. Vamos a acompañarle en estos últimos metros para celebrar su victoria. Órdenes de equipo. No creo, ¿eh? No veo yo a Luis. No lo veo. Otros pilotos, pues no sé, pero Luis no. Me da que no. Pero bueno, oye. Órdenes de equipo hay en la Fórmula 1 en todos lados, o sea que. ¿Por qué no? Bueno, últimas curvas ya para Rubiño. Grandísima carrera esta segunda manga de Rubén Márquez. Enhorabuena al piloto Racing Racing RS del Cabo Racing Team. Se dirige ya a la chicane. De atrás, aquí le tenemos. Última curva. En cara recta de meta. Y ahí tenemos dando las luces y bailando. Enhorabuena, Rubén. Grandísimo el piloto español. Victoria para Rubén. A continuación, segunda posición para Peixoto. Tony Santa Clara, ojo con Tony. Pasa tercero. Cuarto ha sido De Luca. P5 para Tomeno, buenísimo resultado también para él. P6 para Jorge Hernández. Diego Troitas, séptimo. Pedro Plaza, octavo. Raúl Racoyote, noveno. Bueno, cuando lleguen. Rob, décimo. Camaño, undécimo. Pedro Ramos, 12. Chermi, al final aquello está la P13. Maqueteo Muquieto, 14. Xavi López, 15. Marco Fernández, 16. Ángel Carrillo, 17. Y Felipe Farinaki, 18. Bueno, chicos, os queda unos minutillos. ¿Quién me ha quitado un follow, tío? Yo tenía 120 hace un momento. Bueno. Nada, que podéis votar. Ya ha terminado la carrera. Ahí tenéis los pilotos que os propongo. No, Guillem, esto no tengo yo activado nada de sub ni nada de eso. Esto es free. Yo lo hago por amor al arte. Lo que sí te agradecería, Guillem, es que me diera follow. Eso sí, dame un follow ahí enrollado. Dale ahí al corazoncito ese morado y ya está. Le das follow y en paz, Guillem. No tengo activado nada de. Gracias, tío. No tengo activado nada de subs ni nada de eso. A lo mejor a futuro, yo que sé, algún día. Sí, no sé si lo haré. De momento, esto lo hago porque me gusta y porque, bueno, porque veo que a vosotros también. Entonces, bueno, señores. Clasificación final. Rubén Márquez, victoria para el piloto del Cabo Racing Team. Segundo puesto del cajón para Peixoto. Y tercer puesto para Tony Santa Clara del Cacahuete Team Oreca. Grandísimo resultado de los cacahuetes. La verdad que pueden estar contentos. Tomeno P5, adiós, sexto Hernández. 22 te sigue. Diego Troitas, gracias por el follow, por cierto. Me ha saltado aquí. Hombre, Ariel, que tú no hubieras dado follow ya. Tiene delito, Ariel. Hombre. Bueno, vamos a cerrar la encuesta, si os parece. Vamos a ver qué ha salido. Y sale que el piloto del día elegido por vosotros ha sido Alejandro Tomeno, que además creo que sí se lo merece. Ha estado muy bien, se ha llevado 3 votos. El segundo puesto empatado con 2 votos han estado como piloto del día Tony Santa Clara y Enrique González. Y con 1 voto, Chermi y Luis Peixoto y Diego Troitas. Bueno, gente,
Pues esto es todo. Este domingo ya sabéis que retransmito la Sprint Cup de los mazazos el domingo a las 5 de la tarde, hora española, Ariel. Y con los Porsche 911 Cup en Motorland Aragón, ¿vale? Y el jueves que viene otra vez aquí. Así que nada, nos vemos en pista.